ganas tenía de llegar a casa. Además, se han muerto un montón de señoras y he tenido que peinarlas a todas. Y no he parado de peinar en toda la tarde. Ay, al menos mi trabajo me encanta y me relaja. Ay, Ana, ¿cuánto encontraré tu misión divina? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, bendito! Debe ser Cardio, que viene a visitarme. ¡Sube, bonita! Menudo día hace hoy. Ya ves. Tendré que hacer unos saltos para calentar. ¡Oh! ¡Qué gracia tienes! Al menos nosotras tenemos un techo bajo el que resguardarnos. Y mira qué bien acompañadas estamos. ¿Cómo es que seguimos siendo amigas? Y dime, María Guadalupe, ¿a cuántos muertos has peinado hoy? ¡Cardio! ¡Por favor, muestra un poco de respeto! Que aunque no nos veamos... ¿No se escucha? ¡Oh! ¡Vale! ¡Cardio! ¡Qué susto me has dado! Que se cae. Oye, no sabía que usabas maniquíes completos para la peluquería. ¿Maniquíes completos? Yo no uso armatoste sin codos. ¡Armatoste me has llamado! ¡Ah! ¡Amiga! Ni que tú fueras una Miss Universo. ¡Oh, Dios mío! ¡Un sombrero ha venido a bendecirme! Esto va a ser más difícil de lo que creía. ¡Buenas noches, María! ¡Oh! ¿Sabe cómo me llamo? Sí, eres María Guadalupe de Los Ángeles Santos. Yo soy Rogelia Jiménez. He venido desde el más allá para encomendarte una misión que solo alguien de alma pura y conocimientos de estética, como tú, podría cumplir. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Dime quién eres, qué quieres y cómo has entrado aquí, o llamo a la policía. Mi pequeña Carmen, solo quiero ayudar a nuestra amiga María con su misión divina. ¿Qué más podría querer una pobre anciana como yo? ¡Ah, claro, mi misión divina! ¡Nada, te prometo que lo haré genial! Estoy segura de que la monjita ejemplar no podrá negarse a cumplir los designios de una pobre mujer como yo. Vale, esto ya no tiene gracia. Dime quién eres o esto se va a poner muy chungo. No sabes con quién estás hablando. Cardio, por favor, de verdad, que ya no vives en un barrio chungo. Dime, ser de luz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verás, María, resulta que aunque ahora eres muy buena, cuando empezaste no lo eras tanto. Y hay muchas personas en el otro mundo molestas contigo. Venga ya, el otro mundo. Dios mío, he arruinado la vida eterna de la gente, ¡no me decepciona! ¡Me dejáis acabar! Así es. La buena noticia, ¿qué? Es que puedes enmendar tus errores de tantos años. ¡Ay, sí, ser de luz, dime cómo hacerlo! Rogelio, llámame Rogelio. Bueno, yo me voy a por un vaso de agua y un ibuprofeno porque esto es demasiado para mi cabeza. María, tú me acompañarás al reino de los muertos por una noche. Peinarás y dejarás impolutos a todos los que has hecho mal. Pero mañana podrás estar aquí para trabajar como todos los días. Ya estoy de vuelta. Ya me he perdido. ¡Cardio, que me voy! ¿Qué te vas? ¿A dónde? ¡Al mundo de los muertos! Podré peinar a Rogelia y a sus amigas y volveré purificada para siempre. Pero vamos a ver, María. ¿No te das cuenta de que para empezar esto no es ni una mujer? ¡Oh! Perdona, pero yo me siento mujer y por lo tanto soy mujer. Cardio, esta es mi oportunidad. Tengo que ir. ¿Entiendes? Así podré volver bendecida para siempre. ¡Ay, hombre! ¡Ya, claro! ¡Las anotaciones de mi abuela! ¿Pero qué dices? Claro, mi abuela, mi nana, me dejó unas anotaciones para cuando llegara el momento. Si las sigo al pie de la letra, todo saldrá genial. ¡Nana! ¡Eres la mejor chaval del pueblo! Mira, María, si esto es tu sueño, yo te apoyo. Cojo las llaves y mañana vengo a buscarte. Adiós, Carlos. Ten cuidado. Listo. Pues vamos para allá. Como ser espectral, invoco el círculo mágico bidimensional. ¡Ibnusayala Barnabala! Ahí lo tienes. Anda. Lo paso, ¿no? Sí, por favor. Esto no es todo. Vaya, pero esto es... Esto es el mundo de los muertos. No, Rogelia, esta es mi casa, está tal cual.
Solo está un poco apagada y triste, pero más o menos. ¿Eso crees, María? ¿Por qué no pruebas a tocar una de tus maravillosas películas? Dicho, estamos en otro plano existencial y las normas no son las mismas. Basta de tanto parloteo y ponte a trabajar en mi pelo con el que me has atormentado durante tanto tiempo. Lo siento, Rogelia, de verdad, ¿eh? ¡Cuidado, carajo! Ay, discúlpeme. ¿Y cuánto tiempo lleva por aquí? Unos 5 años. Ah, claro. Fue cuando yo empecé en el sector. Mi primer difunto fue una señora que era preciosa, pero claro, estaba más sola que la una, porque vino al entierro su mayordomo con un perro horrible. Pero bueno, tengo de todo también, porque ayer mismo me vino un señor que venía con toda la familia. Cada persona es un mundo. ¡Cállate! No quiero saber tus historias, barata. ¡Ponte a trabajar! Vale. Y dígame, ¿cómo llegó...? Era una mañana de primavera. Yo saqué a pasear a mi caniche, Tintín. Él cagó, pero yo no iba a rebajarme a recoger eso. Sin embargo, e irónicamente, me resbalé con esa misma caca. Y las perlas de mi collar me asfixiaron. Y así fue como morí, María. Vaya, Rogelia, tuvo que ser algo horrible. Pero bueno, al menos aquí tiene amigas, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Es por eso que tú vas a quedarte aquí conmigo. ¿Cómo que voy a quedarme aquí? Ya has cruzado el portal. No tienes otra opción, María. Estás atrapada aquí. No puede ser. Tiene que haber una salida. ¡Himnus amada, Marlasa! ¡Himnus amada, Marlaca! ¡Por favor, María! ¡Deja de hacer el ridículo! No tienes los poderes de un muerto, ni tampoco las anotaciones que te dio tu abuela. Además, aquí se está genial. No hay que comer, ni dormir, ni trabajar, ni siquiera respirar. ¡Tiene que haber una salida! María, vamos a tomar un batido y me cuentas que es tu aventura. María. Venga, María, sal, que me han dicho que hoy no se va a trabajar. Tengo un mal presentimiento. Ya sabía yo que ese fantasma atrás no era tan bueno como decía. A ver, ¿qué dicen las anotaciones de la nana? Querida nieta, tu misión va más allá de lo que se te va a presentar. Recuerda que debes volver en menos de un día, si no, morirás. Por las dudas, te dejo estos pasos para abrir un portal bidimensional. Esto va muy mal hecho. Pero bueno, todo sea por una amiga. ¡Himnus allá a ver la bala! ¡Cambia! ¡No! ¡Cardio! Nunca me cayó bien, menuda arpía. Ay, pobre señora, tuvo una vida muy difícil. Bueno, yo venía a tomar un batido y que me contaras todo, pero me he encontrado con este percal. Pues nada, venga, vámonos y te lo cuento todo porque mira, lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. Vamos al bar de la esquina, que fueron unos batidos que están de muerte. Venga, vamos. Ven, señora, vamos. Entonces, mi amada nieta, descubrirás que tu sentido en la vida es enseñar a otros la bondad, incluso cuando ya no están en este mundo. ¡Adora la primavera! Ah, yo ya no recuerdo cómo era.
Anda, Rogelia, arriba ese ánimo. Al menos el mundo de los muertos tiene cierto toque encantador. ¿Quién me iba a decir a mí que al final tendría una amiga? ¡Cardio, por favor! Siempre me das un susto cada vez que entras sin llamar. Ya sabes que desde lo de la loca esta, una copia de las llaves. No vaya a ser que te vuelvan a secuestrar. ¡Oh! Un poco de respeto, te estoy escuchando. Joder, anda, que no es cotilla la vieja, ¿eh? Ay, de verdad. ¿Te acuerdas de aquel día? Qué mal lo pasamos. Ya, una locura. Ay, pensé que me quedaba allí por los pelos.